Arranca John Tascón con esa potencia que se le caracteriza y una recta de pasos cortos. Vamos a ver el tiempo de Tascón. Rompe la barrera de los 43 segundos y hace un tiempo de 42.9. Segundo hit de los 13 programados, 3 patinadores en línea. Arranca Steven Villegas y coge la línea perfecta para hacer la primer curva. Viene la última vuelta, Steven Villegas y el patinador de República Checa, casi hay tropezón, siga por la línea de arriba Steven, se le baja y se viene el embalaje, buen cruce de curva, buen manejo, 43-1. Reclama el patinador de República Checa, pero no hubo nada extraño en ese movimiento de curva. Repitamos, va hacia... Vamos a ver a quién va la amarilla para el patinador Oliver Grob de Suiza. Para el argentino Nahuel Schelin. Ahí vemos al pupilo del profesor Abel Paola. Saludos, profe, en Estados Unidos. Ahí lo tiene Oliver Grob, dirigido por el hermano de Abel. José Luis Paola, los hermanos Paola de Cartagena. Arranca la competencia, pasa un avión por Montesilvano y se gana la salida Oliver Grob. Once ocho en la salida. Última vuelta, 26 segundos, más un 17, va para 43 segundos. Lucas Silva de Chile y Manuel Schelin de Argentina. ...43.4 extraoficial el chileno. Se viene la cuarta serie. Arranca de primero el patinador Urbango, lo sigue muy de cerca el especialista de esta competencia, Ricardo Verdugo.
Un dato para tener en cuenta es de los patinadores que han participado más en campeonatos del mundo. Tiene la módica suma de 20 campeonatos del mundo desde el año 2001. Y se le manda en la curva, lo sube y el ecuatoriano con agilidad pasa por el interno. Muy fuerte este patinador urbano. Muy buen tiempo. El campeón del mundo, Vincenzo Mayorca de Italia, Ricardo Vintimilla de Ecuador, Alexander Min de Australia, Marvin Rodríguez de Salvador y Omelín Esteves de República Dominicana. Favorito, el patinador italiano, quien viene a ganar los 200 metros en Montesilvano. Muy fuerte en la salida, lleno de confianza este patinador italiano, patinando por una línea de carrera tranquila para sus 1,80 de estatura. Se viene la última vuelta, 25 segundos, va por un tiempo de 42. Vamos a ver si logra bajar el 42,9 de John Tascón en el primer hit. Efectivamente, 42,5 para Vincenzo Mayorca es el mejor tiempo por 400 centésimas y le baja Es el el que tiempo. lleva la ventaja. Mirena debutando en velocidad. Julio Mirena, medalla de bronce en la prueba de puntos. Alguien movió el brazo. No sé si el italiano, ahí vemos a Lucio Marsili que le queda con la duda y mira a la juez a ver qué ha pasado. Dos patinadores se movieron. Ah, el chino Taipei. Se mueve primero el chino Taipei y reacciona Lucio Marsili al movimiento del patinador Kuo Liyan. Vamos a ver si la juez, vi igual que la juez. Exactamente. Se mueve primero el chino Taipei, amarilla para Liu Yan. Estas salidas hay que entrenarlas en los entrenamientos, no esperar la competencia. Imposición se puede mover. Set, nadie se puede mover. Y empieza la prueba. Lucio Martínez sacando 5 metros y a 10 metros con Julio Mirena. Se eleva el patinador. Muy rápido este patinador. China Taipei. Esta es la diferencia entre un velocista y un fondista. Lucio Martínez adelante y Julio Mirena atrás. Mira para abajo y nada que se saca de rueda Lucho al chino Taipei. El más rápido hasta el momento, el sexto hit con Lucio Marsili, el italiano, el campeón del mundo en los 1000 metros del día ayer. A la española de público, la espatinadora Aranceli, medallista mundial y de entrenadora de varios patinadores españoles. Gracias.
De China, Ítalo de Perú, favorito el patinador Faberson Bonilla y el francés Hugo Morín. Recordemos que ayer sufrió caída en una prueba donde iba muy rápido y llevaba de los mejores tiempos el patinador de Guatemala. Miremos este tiempo. Efectivamente, ahí vemos la salida del patinador de Guatemala a 2-3 metros. El francés se viene la última vuelta, 26 segundos, va para 43 segundos en estos 500 metros más distancia. Pasa Morín para Freitas de Portugal y se le acabó la pierna a Bonilla. 43-5. Hasta el momento la serie cuartos de final, los 16 mejores tiempos para hacer hit de 4 patinadores. Ahí vemos el patinador africano de Senegal, radicado en los últimos meses en el país italiano. Ahí lo podemos ver que sale muy rápido y hay que tenerlo en cuenta para los 100 metros. Caída. No entiendo por qué pararon la prueba si solo se cayó un patinador y dicen que debe haber una caída de 2 patinadores. Vamos a ver cómo se tropezó. Se resbaló solo y no hubo más caída. Arranca la competencia con el patinador Simon Aldridge adelante y el patinador Villalobos muy fuerte en la salida. Va tranquilo Aldridge guardando energía porque son 2 vueltas y media en una pista que sienten los patinadores el cansancio en la pierna, como dicen ellos, se les aprieta. Ahí pasa el mexicano, va a quedar sin velocidad saliendo de la curva. Vamos a ver el alemán, sí, claro, lo pasa muy fácil por el interno. Y se viene los últimos 100 metros, nos vamos para 43 segundos. El mismo tiempo del anterior hit y se convierten en los 2 hits más lentos, el noveno y 2.1 segundos. Seguido del otro campeón del mundo, Vicencio Mallorca, 42.5 segundos. Y el tercer tiempo para el colombiano John Tascón en el primer hit. Italia hasta el momento ha manejado la velocidad de los hombres senior con Vincenzo Mallorca y Duccio Marsili. Arranca el
décimo hit. Guillerme Rocha desplegando su salida potente que se le ha visto en los 200 metros, en los 100 metros carriles. Ahí va a pasar el mexicano. Vamos a ver un juego ahí de curva. Se viene la última curva, mejor posición el mexicano. Efectivamente sale de primero y parará el cronómetro en 42, 43 segundos, punto 6. De esos 200 metros que los perdió en la gran final. Cuando terminen las 13 series de esta prueba de 500 más distancia, se disputarán las series de la prueba de relevos, donde los equipos competirán con tres patinadores y escribieron cuatro patinadores que le permite la norma oficial. Así que a las 11 de la mañana hora en Italia, 4 de la mañana ahora en Colombia, se llevarán a cabo las series de clasificación de los relevos. Pita el árbitro juez y arranca Guzmán ganando la cuerda interna. Se fue 2, 3, 4 metros. Excelente línea de carrera. Saca ventaja en la recta, 11-5 para los primeros 100 metros. Se viene la última vuelta, vamos a ver qué pasa en 25, 26, 25 alto, va para 42 segundos el patinador español, Joan Guzmán, nacido en el país de Venezuela. ...43-3, aflojó a lo último. No conocer los 16 clasificados por tiempo a los cuartos de final de 500 metros más distancia, senior varones. España, se abre el coreano y pasa el español viendo esa oportunidad. Uy, qué empuje el de Daniel Milagros. Excelente técnica en esa recta. Un doble push marcado. Última vuelta, pasan 26 segundos. Vamos a ver el remate. Vamos a ver el remate de Daniel Milagros. Si le alcanza el 42. Para ser el cuarto patinador que baja a este tiempo. Efectivamente, 42-9. El mismo tiempo de Daniel Milagros, de John Tasca. Dos venezolanos, vamos a ver si trabajan para hacer tiempo o cada uno irá a buscar su mejor recorrido. Arranca Sebastián Paredes, una potencia impresionante, el doctor Sebastián Paredes, que ya se graduó de médico y ya empieza sus trabajos en su país, Venezuela, con esta profesión tan bonita y tan necesaria en el mundo. Se sube y se baja José Carlos. Parece que están trabajando en equipo para mejorar el tiempo. 26 segundos. Aumente José Carlos para llegar al 42. Largo. Muy bien, se viene el remate. Vamos a ver
Se viene el remate, diferentes líneas de carrera. Es para los dos. 44.2. Se convierte en la serie más lenta de las 13 competidas. Así que ya todo está claro para los 16 clasificados. Mejor tiempo, Lucio Marsili, el campeón mundial de los 1000 metros el día de ayer.